mis queridos amigos, bienvenidos a Ponemos Más, el programa de Fox Sports Chile. Este programa está hecho para divertirnos, para botar todo el estrés de toda la semana, pero sobre todo para ponernos en forma. Porque claro, es verdad, ya pasó el verano, sí, pero no importa, nosotros tenemos que tratar de mantenernos en forma durante todo el año. Y para eso estoy yo acá en el Club Médico La Dehesa, un lugar espectacular. Un día increíble, así que ya no hay excusas para pasarla bien y ponernos a hacer gimnasia. Pero no estoy sola, no. Para el público masculino, sobre todo, estoy acá con una mujer espectacular. Démosle un fuerte aplauso entonces, ¡que entre Lorena! ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? Estoy bien. Contentísima de estar acá. Mira, yo me lo voy a empezar. Un regalito para el público. ¿Una vueltita? Masculino, obviamente. ¿Otra vueltita? ¿Otra vueltita? Ahí está, ya se fueron regalados. Muy bien. Bueno, Lore, vamos a empezar entonces con el calentamiento previo. Es decir, vamos a preparar al cuerpo para lo que vamos a hacer después. Me parece perfecto, yo te sigo. Muy bien, Lore. ¿Ya? Entonces. Vamos a ver cómo mueve la cadera, Lore. Muy bien, las muevo. Muy bien, ahí todos en sus casas, moviendo la cadera. Vamos a mover hacia un lado y hacia el otro, ahí nuestras muñecas, ahí también podemos bailar, incluida un poquito danza árabe. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ir a un lado y al otro, vamos a empezar a acelerar nuestras pulsaciones, ¿sí? Vamos a estar en la casa poniendo música también. Pero por supuesto. Pero claro, muy bien. Ahora atención, ahí, a un lado. Muy bien. ¿Cuántas veces? Subimos. Más o menos un minuto por lado. Ya, perfecto. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entretenido. Me gusta. Muy bien. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que vamos a hacer después. Ya. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Nuestros glúteos. Fundamental la alimentación, lo que muchos descuidan en su casa. Exacto. Es súper importante mantener una vida saludable, pero en todo sentido. Claro, porque no sacamos nada de entrenar fuerte y después llegar y comernos una pizza entera. Pero claro, muy bien, complementar ejercicio y alimentación. Excelente, ¿no? Vamos a quedar abajo un poquito. Ahí, ya estamos casi terminando con nuestro calentamiento y después se vienen los ejercicios. Acá también trabajamos nuestra colita, sí, y todas nuestras piernas. Ya hicimos la movilidad articular, el calentamiento previo, sí, y ahora nos vamos de lleno a lo que nos convoca, que son los glúteos. Las mujeres nos lo van a agradecer, pero sobre todo los hombres. Los hombres. La idea es tonificar, levantar la colita, ¿vamos a hacer todo eso? Así es. Vamos, ya. Entonces, te voy a explicar y ya, después lo vamos a hacer juntas, ¿te parece? ¿En qué posición me pongo? Te vas a poner primero apoyando a todos. ¿Vamos? Vamos. Dale. Vamos entonces, Lore. Ya. Empiezo a hacer lo mismo que me enseñaste, ahí, ¿cierto? Muy bien, sí. Vamos a subir y bajar. A la una. Ya, vamos. Una. Nosotros terminamos ya nuestro ejercicio, toda la rutina la hicimos completita, espero que ustedes en sus casas también. ¿Cómo quedaste? Mira, quedé con la colita súper apretada. Increíble como al tiro se siente que la colita está apretada. Así cansada, que, pero feliz. Sabes que siento una energía como para empezar el día, pero con todo el power. Muy bien, feliz porque nosotros al hacer ejercicio liberamos muchas endorfinas, así que todos en sus casas los quiero a todos felices y contentos. Nosotros nos encontramos, ha sido un gusto. Lore, ha sido un gusto tenerte igualmente con nosotros. Lucila, muchas gracias. Nosotros nos vemos muy pronto aquí en un próximo capítulo de una nota que nos cuente un poco la historia de Lucila Vip, nuestra invitada de hoy día.
Qué buena. María Lucila Bidle Piscopo es una de las argentinas más carismáticas que ha hecho carrera en la televisión chilena. Se ha caracterizado por ser muy inteligente, deportista y reservada, evitando que la farándula sea parte de su vida. Su familia vive en Rosario, Argentina, lugar donde Lucila nació y vivió su adolescencia junto a sus padres y sus dos hermanos, Florencia y Agustín, siendo ella la más pequeña y regalona de todos, y a pesar de la distancia que hoy los separa, sigue manteniendo un vínculo afectivo muy grande e indestructible. Los Bidle Piscopo son una familia de esfuerzo, es por eso que Lucila trabaja desde los 17 años. La primera vez que llegó a Chile lo hizo por una agencia de promociones, que la trajo por un tiempo determinado a trabajar como promotor y modelo, haciendo sus primeras apariciones televisivas. En una oportunidad le ofrecieron ser parte de Mecano, oferta que rechazó porque no estaba segura de quedarse en nuestro país. Sin embargo, el año 2007 finalmente terminaron por convencerla y trabajó en Yingo desde el primer día de su puesta al aire, e incluso grabó una canción para el álbum del Espacio Juvenil. Uno de sus objetivos fue prepararse para ser conductora de televisión, y en el año 2009 lo logró en el programa Muralla Infernal de Mega, junto al actor Fernando Godoy. La trasandina fue por más. En el año 2011 participó en el estelar de Chilevisión Fiebre de Baile 4 y también actuó en la teleserie Vampiras del mismo canal, donde interpretó a la malvada Pamela Lascar Ruaín. Un año después, fue Canal 13 quien la fichó e invitó a realizar diversas actividades con los integrantes de los realities Mundos Opuestos y Pareja Perfecta. Pero Lucila no solo logró desarrollar una carrera profesional en Chile, sino que también encontró el amor. Después de una relación de 2 años con Mario Velasco, el anfibio, conoció al chileno que definitivamente le robaría el corazón, Benjamín Alvarado, uno de los mejores golfistas chilenos. Muy segura de su decisión y después de 7 años de pololeo, en diciembre del 2012 la rubia dio el sí en el altar, momento especial para la pareja porque no solo formalizaban su relación, sino que también detonó que Lucila decidiera alejarse de la televisión por un tiempo para poder acompañar a su marido a sus campeonatos en Estados Unidos y así poder pasar más tiempo juntas. Pero esto es un cambio porque en el fondo era un programa juvenil pero bien desinhibido y usted era las chicas guapas que en traje de baño. ¿Y este es el famoso baile? ¿Cuánto se llama? Juliquitaca. ¿Perdón? ¿Lo puedo repetir? Juliquitaca. ¿Por qué se llama así? No sé, imagínate. Adivina. No, adivina por qué. Es que tendrás que entender que los programas juveniles ya me quedaban, yo ya estaba pasado largo. Porque como que ya había colapsado de... Pero entre el Juliquitaca, ¿cuánto era? Juliquitaca. ¿Cuánto? Juliquitaca. Juliquitaca. Ahí está bien. Ya, pero eso significó eventos por doquier. Sí, no. Ahí facturamos. Ahí facturamos. ¿Viste? Sí. Sabía. Sí, muy bueno. Pero es que cuando te pasa un proyecto de ese tipo, de fitness, de hacer algo que en general busca referentes, ¿no? Obvio. Y el de la Catherine. Mi gente bella. Era, mi gente bella. Sí, era un referente de ese rubro, ¿no? De esa área de televisión. Obvio. No, obviamente que sí, pero igual la televisión avanza. Esto fue hace hartos años. Sí. Entonces, sí. No podemos hacer un programa igual porque también hay tecnologías, hay máquinas nuevas. Entonces, que la gente no se puede quedar en el ejercicio. Eso era un poco más... ese programa lo hice para Sport Life, para la cadena de gimnasios. Y eso es un poquito más parecido al de Catherine Fulop. Pero el de ahora es más completo. Ya, pero hay que decir lo siguiente, es de verdad, no es que estemos improvisando con una chica guapa, hoy agarremos a esta chica argentina, que hoy... No, lo tuyo es de verdad el deporte, de hecho te has profesionalizado en el asunto. Claro, estudié personal trainer y también hice distintos cursos de TRX, Body Pump, Functional Training, entonces como que es mi pasión, me encanta, pero también creo que aparte del programa que estoy haciendo ahora, querían que yo un poco arme los contenidos, me meto harto en el tema de todo, pero... De los que se toca ahí. Pero igual quise asesorarme con personas que realmente hayan estudiado, por ejemplo, ahora nos estamos asesorando con José Gómez, que es ahora mi entrenador personal, pero a la vez él estudió afuera muchos años y es seco. Entonces yo dije, no, tiene que ser alguien que realmente como que esté todo avalado científicamente, que los datos que se den en el programa no sean que... Porque yo también me puedo equivocar, obviamente. Entonces, como que hayan hartas opiniones y que realmente esté comprobado que así es. Muy y hacer una buena técnica también en los ejercicios. ¿Tú cuánto entrenas? ¿Cuál es tu rutina? Nos pregunta la gente en Twitter. ¿Entrenas todos los días? Me dejo como 2 días libres, más o menos, o uno. Trato de entrenar cuando puedo, me encanta. Pero hay días que estoy agotada, entonces no... Ya, pero ponte ¿Y son 2 horas de ejercicio? ¿A qué hora?
Cuando puedo. ¿Dónde? Para cachar. No, en digo. En Motion. ¿Cómo? Motion se llama. Motion se escribe. Motion. Queda Raúl Lave con la de esa. ¿Un gimnasio? Sí, es un centro de entrenamiento personalizado. Ah, es más pro. Es pro, pro, sí. Y te morís los ejercicios que estoy haciendo. Que hace, por eso, pero de, estamos hablando de a qué hora empieza eso. Porque hay gente que hace ejercicio muy temprano en la mañana, que es lo que recomiendan. Sí. Algunos dicen que, por ejemplo, esos datos son buenos. Hacer ejercicio muy tarde por la noche parece que no es bueno porque bueno, te, deja, es, te altera el sueño. Claro, esos son los datos que damos también. Muchos hacemos tips de entrenamiento y tips también de ese tipo de preguntas que tiene la gente en la calle. Claro. Entonces eso lo damos también en el programa. Y eso depende, en verdad. Hay gente que le acomoda y no tiene problema. Yo cuando puedo. A mí a la noche no podría entrenar mucho porque me hace el canal que es buenísimo y está ligado mucho al deporte. Entonces, fue el año pasado todo esto. Y yo como decidirme... Te iba a preguntar, ¿tú has notado una diferencia cultural así importante entre Argentina y Chile? ¿En qué radica esa diferencia? Ahora no tanto, pero... Desde ahora, ¡ya! Oye, Mario, para ver, uy, cómo se mueve Lucila B. Muy sexy. Se voló lo mejor de Jimbo. Se contornea al ritmo de Julián y el reggaetón. Directamente desde Rosario, la capitana del equipo de Modelai. Arriba la música de DJ Beto, por favor. Arriba la música de DJ Beto, por favor. ¿Qué pensará Mario? Me brillan los ojos a Mario. ¡Qué asco! Vamos, Lucila, los últimos 10 segundos. Lo mejor, lo mejor, lo más filete. ¿Qué estará pensando Mario, tú? ¿Vas a hacer algo así? ¡Tiempo! Sí, Lucila, vi. El público dice que se quede a su muni silvestre normal. Pero si el público dice que se va, a ver. Si el público dice que se va, Lucila mañana hace el programa en bikini. Pero si dicen que se queda, también va a estar en bikini. ¡Se queda, se va! ¡Mañana se queda Lucila en bikini! Muchas gracias. No.